Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a Yo lo cuento por Adrián Vargas. En el episodio de hoy te voy a contar dos cuentos. El primero de ellos es uno más sobre educación financiera. Recordemos que en el episodio 9, Pepe fue el protagonista del primer cuento sobre este tema. En esta ocasión, volveremos a escuchar sobre Pepe, pero no como protagonista. Ahora, la protagonista será su amiga Sara, quien descubrirá de dónde viene el dinero. El segundo de los cuentos del día de hoy es uno para todas las niñas y niños, para que estén muy atentos cuando vayan en el coche, pues trata sobre la importancia del uso de las direccionales. Esto a la hora de conducir. Quiero agradecer a María José Ayala, que tiene un añito y que no se pierde de un solo episodio de Yo lo cuento. De igual manera, le mando un afectuoso saludo a Isaías y Alan Guerrero, que antes de irse a dormir, ponen alguno de los episodios del podcast. No olviden darle seguir aquí en el podcast y calificar el programa. También los invito a que se suscriban al canal en YouTube y a que me sigan en Facebook, Instagram y TikTok. ¡Vamos! Yo lo cuento. Finanzas con Sara. Érase una vez una niña llamada Sara, que vivía en la ciudad con sus abuelos. Sara era amiga de Pepe. Sí, el granjero que aprendió cómo es que funciona el dinero, sobre la oferta y la demanda, y sobre el movimiento del mercado, luego que fue con su papá a vender unas gallinas. En verano, Sara visitó el pequeño pueblo en el que vivía Pepe, y él le explicó lo que había aprendido de su padre, lo que hizo que Sara tuviera un poco más de interés sobre el tema. Al regresar a la ciudad con sus abuelos, un día su abuela la invitó al parque y a tomar un helado. Sara inmediatamente aceptó. Estando en el parque, mientras comían el helado, Sara le preguntó a su abuelita: ¿De qué está hecho el helado, abuelita? Su abuelita le respondió: Lo hacen con leche, azúcar, frutas o chocolate. Hay de muchos sabores y colores, contestó su abuelita. ¿Y cómo es que conseguimos un helado? Preguntó Sara. Pues para conseguirlo, tenemos que tener dinero y comprarlo, respondió su abuelita. Sara se quedó en silencio por un momento. Estaba recordando la plática que tuvo con Pepe sobre el dinero, la oferta y la demanda, y el movimiento del mercado. Entonces, le surgió una duda. Abuelita, entiendo que el dinero sirve para comprar las cosas que necesitamos o queremos. Pero, ¿cómo funciona el dinero? Bueno, el dinero funciona como una medida de valor, lo que significa que las cosas tienen un precio según lo que valen. Por ejemplo, un helado vale más que una galleta, pero menos que una bicicleta. El precio se expresa en unidades de dinero, como pesos, dólares o euros, respondió su abuelita. ¿Y quién hace el dinero? Preguntó Sara. Su abuelita le contestó: Los encargados de hacer el dinero se llaman bancos centrales, que son instituciones públicas
que producen y distribuyen el dinero de un país. El Banco Central distribuye el dinero a través de los bancos. ¿Cómo que vamos a retirar dinero del cajero automático? Sara se quedó pensando en lo que su abuelita le acababa de responder. Se dio cuenta que el dinero es importante para comprar cosas y que el dinero lo hace una sola institución, que se llama Banco Central, y que llega a nosotros a través de los bancos a los que acudimos regularmente a retirar dinero. Entonces, le surgió una duda. Abuelita, ¿podemos hacer nuestro propio dinero? No, Sara. Eso nos metería en problemas porque es ilegal hacerlo. No es correcto. Verás, solamente el gobierno puede hacer el dinero. Solamente puede hacerlo el Banco Central. Si nosotros hacemos nuestro propio dinero, estaríamos engañando a las personas, respondió su abuelita. Ah, ya entiendo. Gracias por explicármelo, abuelita. En la escuela no nos enseñan este tipo de cosas. Espero seguir aprendiendo más sobre esto, dijo Sara. No te preocupes. Solo recuerda que el dinero es una herramienta que nos ayuda a vivir mejor. Pero no lo es todo. Hay muchas cosas que no se compran con dinero, como el amor, la amistad, la felicidad o la salud, le dijo tiernamente su abuelita. Te quiero mucho, abuelita. Eres muy sabia. Y yo a ti, mi pequeña nieta. Cultura vial con Ramón. Las direccionales. Había una vez un conductor de un coche que se llamaba Juan. Juan era nada más y nada menos que el papá de Ramón, aquel niño que no respetaba las señales viales andando en bicicleta hasta que chocó con un policía. Pues hoy sabemos la razón por la que Ramón era así, ya que Juan, su papá, era muy imprudente al conducir y no le gustaba usar las direccionales cuando conducía. Él creía que eso lo hacía perder el tiempo y que nadie le iba a decir nada porque era algo que a nadie le importaba. Cuando Ramón viajaba con él, después de haber tenido el incidente con el policía, le recordaba en todo momento que debía utilizarlas y además de respetar todos los señalamientos viales. A Juan le causaba gracia lo que le decía su hijo y de vez en cuando le hacía caso. Ramón insistía en que cuando los conductores sí usan las direccionales, los demás conductores sabrán hacia dónde se va a dirigir el coche. Pero cuando los conductores no usan las direccionales, es muy difícil adivinar qué va a hacer el otro conductor. Un día, Juan salió en su coche rumbo a su trabajo. Iba muy rápido porque se le había hecho tarde y no estaba respetando las señales de tránsito. Cuando llegó a una intersección, quiso dar vuelta, pero no puso la direccional. Justo en ese momento, otro coche que venía detrás de él, pero en otro carril, no se dio cuenta de la intención de Juan y terminó por chocar contra él. El choque fue muy fuerte y los dos coches quedaron muy dañados.
Juan y el otro conductor tuvieron que ser llevados al hospital, pues estaban heridos. Cuando la policía llegó al lugar en el que ocurrió el accidente a tomar nota de lo ocurrido, se dieron cuenta que todo había sido culpa de Juan, por no haber usado la direccional. Por lo que, además de tener que pagar los daños de su auto, los daños del auto del otro conductor y la atención médica, fue multado por conducir de forma descuidada y le retiraron el permiso para conducir. Juan se arrepintió muchísimo de su error. Se dio cuenta de que algo tan simple como usar las direccionales pudo haber evitado el accidente y todo lo demás que le sucedió. Aprendió la lección y le prometió a su hijo Ramón que sería más cuidadoso y respetuoso al conducir. Usar las direccionales es muy fácil. ¿Y saben qué es lo mejor? No cuesta nada hacerlo.